¿Qué tal? Repasamos lo más destacado de un accidentado trofeo Binda tercera puntuable de Lucy World Tour femenino. Una de las carreras más antiguas del calendario que alcanzaba su edición 47, completando un largo recorrido de algo más de 140 kilómetros complicado por continuas subidas, destacando sobre todo el circuito de Chitiglio con varios pasos por las cotas de Casale y de Orino. Un accidente de circulación ajeno a la carrera obligaba a detener este trofeo Binda y a neutralizar la marcha hasta Cubeglio. En ese punto circulaban en cabeza la rusa Katuncheva, la neozelandesa Drummond y la italiana Vettorello. Finalmente se mantenían los 80 kilómetros finales y 4 vueltas al circuito de Chitiglio. Cazado el trío, que partía con ventaja relanzada la carrera, seguían los ataques en un grupo cada vez más mermado con cada paso por la subida a Orino, la más complicada del recorrido. El primer salto importante lo firmaba Erika Mañaldi, la italiana del conjunto UAE, compañera de Mavi García. Alcanzada, le daba continuidad en la penúltima subida a Orino una muy activa Cecily Utrup-Ludwig, una de las mujeres que más lo iba a intentar en este sinuoso circuito final. Si bien no conseguía diferencia, al menos sí seleccionaba un grupo todavía numeroso a algo más de 20 de meta. En la bajada le tomaba el relevo la suiza Marlene Reusser, una ligera ventaja sobre un peligroso trío con Elisha Bay, Elisa Longoborghini y la propia Utrup-Ludwig. Una Longoborghini que fue la vencedora de la pasada edición de 2021 de este trofeo Alfredo Binda. Las cuatro se unían prácticamente al paso por meta en el toque de campana, pero el grupo, donde seguía el resto de las favoritas, circulaba muy pocos segundos. Había dudas, en ese cuarteto Longoborghini contaba con compañeras como Ellen van Dijk, Van Anruyck o sobre todo la campeona mundial Elisa Bálsamo por atrás. En la subida final a Casale lo intentaba la sudafricana Ashley Mulman-Pasio, aunque el grupo respondía fácil con las candidatas muy atentas a cualquier movimiento. SD Works decidía controlar al frente del grupo en el tramo de conexión con Orino, situando a Marlene Reusser y a la propia Mulman-Pasio al frente del grupo. Ya en Orino volvían los ataques, de nuevo Marta Cavalli, muy animadora, la italiana de FDJ, aunque el salto más importante lo iba a lanzar Julie Lavoux, la francesa de DSM. Junto a ella abrían hueco Cecily Utrup-Ludwig, Marta Cavalli, Ashley Mulman-Pasio, Chantal van den Broek-Black y la balear Mavi García. Las seis iban a conseguir coronar con una ligera ventaja sobre el resto del grupo, pero atrás Trek Segafredo tenía muy clara la estrategia, situando a Van Anruyck, a Van Dijk e incluso a Longoborghini a perseguir para cazar esa fuga y jugársela al sprint con la jersey arcoiris. Alcanzadas las 6 de cabeza, un grupo de unas 20 mujeres se jugaría la victoria en una larga y amplia recta en Chitiglio en ligera pendiente ascendente. Habría varios ataques, pero ninguno conseguiría marcar diferencia. El sprint se iba a lanzar desde muy lejos, bastante desorganizado, sin un equipo dominando, pero vean conforme nos vamos acercando a la meta cómo aparece por el lado izquierdo la figura blanca de Elisa Bálsamo, luciendo ese maillot de campeona del mundo para situarse al frente e imponerse, adelantando a las también italianas Sofía Berticciolo y Soraya Paladín. Gran trabajo de todo el conjunto Trek Segafredo para confirmar esta victoria en el trofeo Alfredo Binda. Midió perfecto todos los pasos del sprint Elisa Bálsamo y eso que parecía arrancar un tanto encerrada. Partía cerca de meta con campo libre y tiempo más que de sobra para imponerse de forma cómoda. Segunda victoria del año para la campeona del mundo, que ya se impuso en la etapa inaugural de la Semana Valenciana y que venía de acabar segunda la Ronde van Drenthe. El top 10, Bálsamo, Berticciolo, Paladín, Van den Broek-Black, Cecchini, Labecchi, Chabey, Persico, Utrup-Ludwig y Mulman-Pasio. Un podio completamente italiano para la tercera parada de un UCI World Tour que continúa este jueves con la clásica de Brujas y La Pan. ¡Hasta pronto!